Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'll be a fool, don't know if I'll be wise, but it's something that I must believe in, and it's there when I look in your eyes. Love is in the air. Hola comunidad, ¿cómo estamos? Hoy vamos a entrar en esa energía que nos gusta a todas, en la energía del amor, con una mujer muy especial para mí, para mi familia, para mi hermana, compañera de mi hermana, de profesión, psicóloga, mi hermana que está aquí y confía en la vida, pues la ha traído a mí. Una mujer muy preparada, una mujer que transmite con mucha claridad, que sabe mucho de cómo relacionarse y cómo relacionarse en pareja y con mucho amor. Seguimos aprendiendo y seguimos generando esas emociones que nos hacen vibrar en este mes. Vamos a llamarle el mes del amor, aunque sabemos que todos los días hay mucho amor. Tenemos aquí a Marta de Prado. Yo ya me he leído el libro este fin de semana. ¿Cómo te relacionas en pareja? Os lo recomiendo. Para las que estamos en pareja, para las que estáis pensando que os gustaría estar en pareja y a los que os gustaría también estar en pareja, y para los que podéis considerar que en un futuro os gustaría estar en pareja. Aquí están muchas herramientas en este libro que cuando lo leáis y cuando os cuente Marta, vais a ver cómo se os va a abrir, se os van a amplificar las posibilidades, vais a poder aplicar un montón de cosas con la conversación con Marta y nos lo vamos a pasar fenomenal. Marta ya está por aquí, le damos la bienvenida. Muchos lo conoceréis porque es tertuliana en Televisión Española. Es una persona que tiene máster en conflictos familiares, está preparada en, es máster en intervención sistémica, profesora, trabaja en Madrid en el ámbito privado como psicóloga. Es una persona que trabaja muchísimo con el amor humor. Seguirla en su Instagram porque merece la pena, porque explica las cosas fenomenal, con muchísima claridad y con unas metáforas que te ríes mucho, que es lo que necesitamos ahora, disfrutar el momento, aprender disfrutando, que es lo que nos gusta. Así que vamos a unirnos con ella. Love is in the air. Marta, la voy a buscar ahora por aquí, seguro que está por aquí. Aquí está, pero me tiene que pedir la solicitud. A ver. No, tengo Mónica. A ver. En cualquier momento, pues como os decía, hoy ya sé que a todas y a todos nos gusta el tema de pareja, siempre es un interrogante para nosotros, pero Marta en el libro lo explica muy bien, ¿no? Yo no lo voy a contar, lo va a contar ella, que lo cuenta mucho mejor, ya no solo que lo cuente mucho mejor, sino que nos va a explicar y lo vamos a entender perfectamente, y lo que me gusta a mí, que vamos a poder aplicarlo. Y ver solicitud, es que me... No, me sale aquí Mónica. Mónica, ya sé que quieres entrar, que ya sé que te gusta estar aquí, pero hoy no es el día. Ahora estoy esperando a Marta. Cuando llegue, han pasado 2 minutos, o sea que nada, en cualquier momento. Aquí está Marta. ¡Qué divertido! ¡Por favor! ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Estoy de maravilla, con ganas. Yo decía, pero no me ve, que estoy aquí, por yo favor. Te veía con los corazones, te veía con todo. Y digo yo, pero ¿dónde está la solicitud? Aún seguimos aprendiendo, Marta, qué alegría verte. Cada día,
Cada día, escucha, que este es el primero de muchos, así es que aprenderemos una barbaridad. Como le gusta a la comunidad, no te lo puedes imaginar, todo lo que es amor, todo lo que es aprender, todo lo que es pareja y todo lo que sea, pues mejorar todos los días, pues bueno, pues qué mejor persona y qué mejor mujer, práctica, dinámica, afable, cariñosa como eres tú, para que nos lo expliques de corazón y podamos aprender muchísimo contigo. Yo ya te digo, hoy vamos a hablar de pareja, pero como tú te dedicas a tantas cosas, otro día podemos hablar de algún otro tema de los que tú nos quieras, bueno, compartir. Sí. Yo comentaba antes en la comunidad que ya he hecho mi lección, ya he estudiado, como le digo yo a mis hijos. Ya he estudiado y la verdad que me ha gustado mucho y he entendido algunas cosas, pero bueno, quiero que nos las expliques aquí y a la comunidad y que, bueno, como siempre, estaremos 45 minutos, Marta, aquí, va a quedar grabado en la conversación en YouTube, en mi canal y también aquí en el canal de Lidera con Actitud. Y luego, como pues la comunidad ya sabe que puede contactar contigo a través de tu Instagram, en Marta de Prado. Seguirla, por favor, porque de verdad, o sea, es que es... mira, os enchufáis con su... De verdad, os enchufáis con su Instagram y es que ya te ríes porque, y aprendes, o sea, que reírte y aprendes. Es que como yo me muevo con la energía del amor, humor siempre, pues me encanta. Me encanta cómo lo explicas todo, lo fácil que lo haces y hoy en día necesitamos que entender las cosas fáciles porque para poder aplicarlas bien. Y porque todo es como difícil, ¿verdad? Y dices, al final necesito 4 pistas y con eso... a funcionar, no hay que irse a nuestros orígenes ancestrales. Al final es cómo miro el día, ¿no? ¿Cómo miro el día? Pues sí. Yo tengo unas preguntas, como me he leído el libro, pues si me lo permitís todos, pues yo voy a hacer unas preguntas a Marta y luego, pues eso, todos ya sabéis, al final del programa, los 10 últimos minutos, es una interacción con Marta, todas las preguntas que tengáis preparadas o que le queráis hacer, pues la tenéis aquí a vuestra disposición. Entonces, Marta, yo voy a empezar con la primera pregunta. Leyendo el libro... A ver si me la sé. ¿Qué? Voy a disparar ya. ¿De dónde venimos es hacia dónde vamos? ¿Qué implicaciones tiene nuestra familia en cómo nos relacionamos? Pues fíjate, Lucía, creo que a veces pensamos poco en eso. Muchas veces nos da por pensar en que hacemos pareja desde el momento en el que empezamos a relacionarnos en pareja. ¿Tú te acuerdas del primer noviete que te echaste con 12, 13, 14 años? Mm-hmm. Ese, estabas ahí la mano, tal. Pues no es ese tu inicio en pareja. Tu inicio en pareja es cuando ves el amor que existe entre tus padres. Ese es el primero, porque aprendes que amor es eso y que pareja es eso. De manera que queda muy metido en nosotros, muy implícito en nuestra forma de amar, porque es lo que hemos aprendido de base. Uh-huh. Sin embargo, este es un amor por modelaje, es decir, yo aprendo de lo que veo en mis padres. Uh-huh. Y realmente la primera manera que tenemos de relacionarnos en pareja es con nuestros hermanos, que son nuestros pares, ¿no? Los que son nuestros iguales, con los que aprendemos a resolver conflicto al mismo nivel de poder. Yo con mis padres no puedo resolver al mismo nivel de poder porque ellos están aquí y yo soy el hijo, ¿no? Sin embargo, con el hermano, eso es, y con un hermano aprendemos a comunicarnos, a manejarnos en nuestra propia frustración, a ceder, a colaborar, ¿no? Y en ese aprendizaje es donde, en el caminar juntos, podríamos decir que nuestras primeras parejas son nuestros hermanos, ¿no? Y ahí yo creo que cuando nos ponemos a analizar esto, sin lugar a dudas es muy importante la posición de nacimiento y la distancia que hay entre hermanos, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, mi hermano, el que me sigue a mí directamente, es par, yo no recuerdo mi vida sin él. Y sin embargo, de mi hermana pequeña, que me llevo 14 años, sí recuerdo perfectamente todo y mi sensación nunca ha sido de ese igual, sino más de mi papel protector, ¿no? Cuando yo hablo de esa relación de hermanos par, es una relación de hermanos que están al mismo nivel en cuanto a edad también, ¿no? Que más o menos se va aprendiendo juntos como en pareja, ajá, aprendemos a relacionarnos juntos, ¿no? Uh-huh. Y luego te diré que las implicaciones de cómo nos han querido cuando somos pequeños, aunque yo digo que hay que centrarse mucho en el presente y en el futuro, sí, de dónde venimos y de cómo nos han querido va a hacer
del cómo queremos a los que están a nuestro lado y del cómo nos relacionamos, que luego si quieres hablamos un poco más de eso, ¿no? Pero es súper importante el apego que yo he recibido, si yo he vivido en un entorno de confianza, de apego, de amor, no he tenido duda en ningún momento de que mis padres me querían, eran optimistas, me motivaban, confiaban en mí, mis relaciones van a estar llenas de esa parte. Pero fíjate, ¿qué sucede, Lucía, si mis padres, lejos de sentir esa, digamos, esa confianza en mí, temen por mí? Les molestan mis emociones negativas, se asustan de mis lloros y de mis desequilibrios, ¿no? De esas contenciones que todos hemos necesitado de nuestros padres y que luego hemos ejercido con nuestros hijos, ¿no? Resulta que si mis padres se asustan, si son evitativos, van a hacer de mí alguien desconfiado. Alguien que va a atender a la autosuficiencia, porque si yo no puedo pedir a mis padres que me contengan y me ayudan, ¿qué voy a hacer? Pues un lobo solitario. Claro. Y a veces estar en pareja es algo a lo que nos obligamos, ¿no? Hay que estar en pareja. La sociedad dice que hay que estar en pareja, pero esta gente lo hace solo porque se debe hacer o porque le ha tocado en la vida hacerlo así, no realmente porque lo esté necesitando, porque entienda de ese amor, porque no empatizan con emociones, nadie empatizó con las suyas en origen, ¿no? Y luego están, ya me meto ya y te lo termino de contar eso, ¿no? Y luego están también esas personas que vivieron en un entorno, bueno, pues como un poco ansioso, ¿no? Como un poco con angustia permanente, ¿no? Y en esa angustia, en esa sensación de que me pueden abandonar, lo que puede suceder es que las personas tienden a tener vivencias en el mundo adulto de celos o de insatisfacción permanente o de necesidad de estar muy pegados a las relaciones de pareja porque sienten que si no están pegados pueden desaparecer, ¿no? Son gente que vive en la angustia vital. No sé si tú tendrás algún amigo conocido, yo con pacientes veo muchos que es como, es que mi pareja se ha ido a comer con su prima y resulta que estoy, uy, imagínate que conoce a alguien que ya no va a estar conmigo, que ya no puede, y es todo como eso. Como abandono, ¿no? Como una sensación de abandono, eso es, de apego. De... Eso es, y uno repite la sensación de poder ser abandonado, y en esa repetición, ¿qué hacen? Pegatina. Claro, ¿qué pasa si me junto con alguien que tiene la misma herida? Dos pegatinas. Claro. ¿Y qué pasa si tengo dos pegatinas? Pues que son dos infelices. Porque al final en nuestra libertad y en nuestra movilidad... Parece entre primeras que las pegatinas van iguales porque se unen por esas heridas que tienen en común, pero no... Eso es. Pero hay que ir a otra cosa. Pero... Por lo que yo he leído y he entendido, hay que ir hacia otro sitio. Sí, ¿no? Sobre todo, ¿sabes por qué? Porque hay pegatinas que pueden vivirse como positivas. Si quieres hablamos un poco de esos funcionamientos, sí. Pegatina o funcionamientos adhesivos, ¿no? Esto, fíjate, se me ocurrió estudiando biología con mi hijo. Esto es así, estábamos estudiando las bacterias, ¿no? Sí. Y entonces, de repente me dice, las bacterias pueden ser, las tengo por aquí apuntadas porque a veces se me olvida el nombre, saprofitas, es que es buenísimo, es que es tan bueno esto. Bueno, tenemos las saprofitas, las parásitas y las simbióticas, ¿vale? Fíjate, las simbióticas, te voy a poner un ejemplo que te va a resultar súper conocido. ¿Tú te acuerdas de Lola Flores? Hombre, claro. Claro, de no, cómo era. La influencer número uno. Hombre, la número uno. Bien, pues Lola Flores tenía un funcionamiento adhesivo con su hijo, Antonio. No podían vivir el uno sin el otro. Se adoraban. Hacían mil cosas juntos. Vivían juntos. Sabes que vivían en dos casitas pegadas porque no podían separarse. Fíjate. Cuando muere Lola, solo 14 días después fallece Antonio. Porque su vida deja de tener sentido. Es un funcionamiento tan simbiótico, una relación que parecía tan bonita, pero que al final, si se te va una parte, desapareces tú, porque no eres sin el otro. Entonces, en estética parecen relaciones muy bonitas. Es que parecen pili-mili, zipi-zape, siempre juntos, ¿no? Bueno, cuidado con eso. Siempre y cuando cada uno de ellos tenga un espacio personal, fantástico. El problema de eso es cuando... No puedo vivir sin ti. La famosa canción de los Ronaldos que luego Cepeda y Aitana versionaron. Y que se dice mucho pareja, ¿no? Que parece como que queda bonito, que lo has escuchado en una película y se dice mucho, ¿no? Y al final lo que implica decirlo tanto o llegar a creértelo, por eso es. Tanto, ¿no? Eso es. Y entonces al final es, puedo vivir sin ti, pero elijo vivir contigo. Eso tiene que ser lo que mueva a las parejas. Que me apeteces mucho, ¿no? Que de todas las personas que hay por el mundo, te elijo a ti.
Ese es el abrazo que tenemos que recoger en las relaciones, porque si necesito a mi pareja, estoy viviendo con angustia, y la angustia y la relación de pareja de amor, como que no pega. No, la palabra eso, necesito, ¿no? Que parece que la utilizamos también mucho, como una necesidad. Es. Cuando vivimos implicada la necesidad, ya al final deja de eso ser es. algo, deja de ser una lección, deja de ser algo que tomas con gusto, ¿no? Porque ya es como una angustia, necesito. Eso es. Y en esa necesidad sufre el que necesita y el que se siente necesitado. Claro. Porque tú imagínate, siempre pensamos en la persona más frágil, ¿no? Es que sin él o es que sin ella, es que yo no puedo, es que... Pero claro, imagínate que esa otra persona está queriendo volar a nivel profesional, está queriendo tener una vida social más allá, ¿no? Y para que no sufra mi marido, para que no sufra mi mujer, yo no puedo hacer no sé qué cosas, ¿no? O estar en no sé qué lugares. Claro, es que eso es terrible porque eso hace desaparecer relaciones y ahí es donde vienen los otros funcionamientos adhesivos, que serán los saprófitos y los parásitos, que son aquellos que hacen o bien desaparecer porque uno termina desapareciéndose en el lugar del otro, como por ejemplo las relaciones de violencia que tanto oímos en los telediarios, ¿no? Y que nosotros los profesionales atendemos en consulta. Al final hay muchas personas que desaparecen en su relación, dejan de ser, dejan de tener los amigos que tenían, dejan de poder relacionarse con sus familiares, dejan de tener sus trabajos que les llevan a una independencia profesional, o sea, dejan todo eso y de alguna manera se ven colgados de esa otra persona. Fíjate que eso es un adhesivo, pero es un adhesivo de desaparecer, ¿no? Sí, no, missing total, o sea, no, te quedas sin personalidad, claro, ahí. Totalmente, total, ¿no? Sí, sin darte cuenta. Y yo creo que, y lo difícil, fíjate, que es hablar con esas personas cuando tú notas que, por ejemplo, a un amigo o a una amiga le está pasando eso y ves como que se van, ¿no? Que se te van alejando y dices, les tengo que decir algo, pero no sabes ni qué decir ni cómo decir, porque en ese ser parásito, en ese ser pegatina, es muy difícil de despegarles, ¿no? Entonces yo siempre digo, hay que rondar la pegatina. ¿Vale? O sea, claro, tú te vas allí, a la ventana de la pegatina. Mira, yo soy de pueblo, yo tengo un pueblo en Soria, mi querido Fuente Gelmes, y entonces tú allí te coges la guitarra, la bandurria y te vas a rondar, ¿no? Y te vas a cantar a las ventanas. Pues un poco eso, ¿no? Las personas que se sienten desaparecer o que creéis que pueden ser víctimas de violencia, es súper importante que les rondemos. Que sepan que estamos cerca, que no nos hemos enfadado y que cuando vuelvan, aunque estemos molestos, de alguna manera, ¿no? Nos podrán llamar, ¿no? Nos podrán contar con nosotros. Estamos al otro lado, ¿no? Y esto parece, Lucía, fácil, pero hay un montón de familias que es como que terminan rechazando. Oye, pues es que me ha rechazado, será por algo. Es que me ha hecho este comentario su pareja y no ha contestado, pues ya no quiero saber más. Oye, cuidado, ¿eh? Que es que si están siendo víctimas, tenemos que estar muy cerca, ¿no? Y víctimas, fíjate que yo trabajo mucho con víctima de violencia de género jurídicamente entendida, ¿no? Pero es que me parece que también hay muchos hombres víctimas, ¿no? Visibles, ¿no? Y este libro y en general la forma que tenemos de entender las relaciones de pareja es de que puede ser víctima cualquiera, puede ser parásito cualquiera, puede ser saprófito cualquiera, ¿no? Como que en ese sentido, cuidémonos todos, porque si decimos que estamos al mismo nivel, estamos al mismo nivel, ¿no? Entonces trabajemos en esa idea, ¿no? De equidad. Sí, en esa idea también de relaciones en pareja saludables, ¿no? Si estamos hablando tanto de la salud, o sea, buscar algo saludable, porque lo que es pareja suena muy bonito o no parece tan fácil, pero al final hay que buscar esas herramientas que tú bien explicas en las relaciones vinculares con salud, ¿no? Que sean de dos personas adultas, que sepan a dónde van y, bueno, luego nos vas a comentar un poco cómo es tener una relación saludable, pero no confundirnos, ¿no? Y, sí. Y bueno, todo lo que también comentas de las relaciones instrumentales, que me gustaría que lo compartieses aquí también para la audiencia, pero que claro, que también te puedes sentir en algún momento identificada por esas relaciones que hemos tenido en nuestra infancia, en nuestras familias, te puedes sentir identificada con algún patrón o con alguna característica de... Total. Piensa, Lucía, que por ejemplo, si tú has crecido en un entorno violento, vivir una relación violenta te resultará normal. Claro.
no vas a ver que eso te hace infeliz, ¿no? Quizás justo, ¿no? Que estas charlas entre amigos, ¿no? Nos ayuden a poder hacer pensar a otra gente, ese es nuestro foco, ¿no? Ahí es donde tenemos que poner un poquito más de luz, ¿no? Tener esa sensación de que podemos, ¿no? Dar perspectiva a toda esta gente. Fíjate, hablabas de relaciones vinculares y de relaciones instrumentales. Esto sí, viene de mí. Me lo he aprendido. Y lo que te queda, ya verás. Tengo que repasar, Marta, no te puedes imaginar. Tengo que hacer un repaso, pero sí, lo de instrumentales, los cuatro tipos y las vinculares. Y las vinculares es hacia las que hay que ir, hacia las que hay que intentar ir, que son las relaciones saludables, que yo creo, bueno, no Marta nos lo dirá, las que funcionan. Claro, que las que funcionan y, aunque aún dependiendo, ¿no, Marta?, de las relaciones que hayamos tenido en la familia, hayan sido mejores o peores, de la mejor forma que no, lo han sabido hacer nuestros padres o las personas con las que hemos convivido, pero siempre hay esa luz, como dice Marta, de si te quieres saber relacionar bien en pareja, hay formas y herramientas en las que se pueden trabajar, aunque vengas de una relación instrumental o hayas convivido en relaciones instrumentales, puedes pasar a una vincular, pero claro, hay que saber qué hay que tener y qué hay que hacer y dónde hay que estar, claro. Sí, o sea, primero vamos, si quieres, a pensar cuáles son las relaciones instrumentales y las vinculares y luego vemos qué debemos trabajar tanto en las relaciones como a nivel individual, ¿eh? Porque aquí algunas veces hay mucho tema de individual que a veces te viene gente a terapia de pareja porque entienden que es la pareja lo que tiene que trabajarse y en el fondo te das cuenta de que quizás hay una de las dos personas que está especialmente dañada y que sí, la pareja puede ser un apoyo, pero necesitamos fortalecer, ¿no?, a esa persona. Bien, vamos primero a las relaciones instrumentales y vinculares. Bien. Las que nos pedimos siempre, el gordo de Navidad, lo que nos queremos que nos toque es la vincular, ¿vale? Sí, sí, eso es la que queremos todos, eso es hacia dónde vamos. Y al final, ¿en qué tenemos que poner foco si yo quiero que mi relación sea vincular? Pues fíjate, en la pasión y en la intimidad. Y okay. No entendamos esto solo como lo puramente sexual, ¿vale? Okay. Sino que pasión e intimidad es la pasión de estar con el otro, de compartir con el otro, la intimidad de esa parte que solo compartimos con el otro. Yo me acuerdo mucho de una frase de Antonio Gala que decía: el amor es una amistad con momentos eróticos. Y es verdad, parece que lo que discrimina es el momento erótico, pero en el fondo si te pones a pensar en las elecciones sexuales, de hecho, hay un montón de gente que prefiere no tener sexualidad, que de eso nos daría para otro libro. La sexualidad yo creo que debería estar presente, exactamente, ¿no? Pero sobre todo es esa parte de la amistad. Hay un montón de parejas que ocultan a su compañera o a su compañero de vida determinados aspectos de su día a día porque sienten que como amigo no les van a acompañar. Y qué importante es esto, ¿no? Porque al final es justo la amistad lo que da sentido a una relación de pareja. Si una relación de vincular es una relación de equipo, yo no puedo tener la sensación de que no puedo confiar en una parte de mi equipo. ¿Tú te imaginas a Sergio Ramos? No tengo ni idea de fútbol, ¿eh? Me perdonáis los que, pero sin saber de fútbol. Pero yo no me imagino en un partido del Real Madrid con Sergio Ramos jugando que diga en el minuto 50, bueno, señores, que abandono en este momento, porque no está haciendo equipo. Eso a nadie se le ocurre, ¿verdad? Bueno, pues de la misma manera, en ese hacer equipo no podemos tener la sensación de que con mi relación de pareja no hay esa pasión y esa intimidad, ¿no?, de lo que es una amistad profunda. Cuidado, las relaciones pasan crisis, momentos donde uno dice, pues es que llevo 2 meses que no hay que lo aguante. No, pues no pasa nada, pues no lo trabajamos, tal, porque eso también es parte del proceso de una relación vincular. Una de las cosas más importantes de la relación vincular es el compromiso de permanencia en la relación, ¿vale? Fíjate, Lucía, ¿cuántas de tus amigas a veces tomando un vino van y te dicen, es que yo al final creo que lo dejo, es que al final, dale, y parece que hay amigas que lo están dejando todo el rato, ¿no? ¿Cuándo vas a dejar ya? Porque es que estás amenazando todo el rato con dejar, ¿no? Esto no lo aguanto, esto no va conmigo. Sí, bueno, pues frases que con las que nos expresamos que al final tiene una vinculación, pero del otro lado. Claro. Claro, y al final te das cuenta de que si no hay un compromiso de permanencia y la relación se siente todo el rato amenazada con ser abandonada, al final lo que deciden
Es que no deberíamos estar aquí, ¿no? No hay la sensación del equipo que se mantiene unido para resistir la adversidad. Y cuidado, es verdad que yo pienso que hay relaciones que en un momento determinado dicen, ya hemos luchado todo lo que teníamos que luchar, no hemos dado para más y a partir de aquí cada uno para su casa. No pasa nada, bien. Se ha decidido en equipo que no podemos estar juntos. Pero ¿qué sucede si en cada discusión uno dice, pues nos divorciamos, pues nos separamos, pues lo dejamos? Al final es que esa relación no está luchando con ese fin común, ¿no? Asociado a esa amistad. Y ese compromiso, es. Marta, ese compromiso permanente del que hablas, ¿qué crees que debe de ser dicho, hablado, escrito? O sea, ¿ese compromiso cómo sugieres que se plantee en la pareja? Por supuesto es lo que debe de haber, pero ¿qué quieres, qué compartes con la comunidad? ¿Cómo sugieres que se cree ese compromiso? El compromiso tiene que ser sentido y que la relación de pareja que inicia tiene que trabajar sobre la idea de me voy a mantener a tu lado, ¿vale? De manera que cuando surjan amenazas del tipo te voy a terminar dejando, yo así no puedo seguir y demás, eso hay que abordarlo, si no es en ese momento porque estamos en plena discusión, al día siguiente. Oye, este tipo de amenazas son reales, son calentones tuyos, porque si esto es así, necesitamos trabajarlo. Yo no voy a estar en una relación de pareja donde me siento amenazada todo el tiempo a una posible ruptura, ¿vale? Entonces, desde ahí creo que es abordar lo que significa. Porque al final, si yo significo que después de una bronca o de una discusión, la certeza de separarnos es casi evidente, tenemos que tener mucho cuidado porque uno deja de luchar con el otro al lado y va abandonando, porque sabe que llegará el momento de, bueno, pues de bajarse del barco. Tú imagínate que vamos en un barco, tú y yo somos equipo, ¿vale? Ya veo el límite allí. Si el límite es salvar la relación, vamos a ir remando los dos. Si al final veo que es que nos vamos a estrellar y que que la relación va a romper, hay seguramente lo que puede suceder, y esto pasa un montón en terapias de pareja, uno abandona, ¿no? Y deja de remar, y el otro rema. Vamos a intentarlo, vamos a cenar, hoy vamos a tener relaciones, y hoy vamos a quedar con amigos, y el otro está... Y el otro sin el rey, sin darle a... Claro. Claro, cuando rompen esa relación de pareja, el que ha estado sin remar enseguida rehace su vida, porque ha elaborado el duelo ya. Ya se separó, estaba en relación, pero su cabeza ya estaba separándose. Entonces muchas veces que te dicen, ¿pero cómo es posible que haya rehecho su vida? Pues porque llevaba 6 meses sin estar realmente contigo. Tú creías que remaba contigo, pero no era así. No estaba ya en la relación, ya no había ningún compromiso en ese momento, ¿no, Marta? Eso es. Y ahí lo importante es... Muy bien explicado con la metáfora del remo, porque es verdad, al final se queda uno remando, y como no vayan los dos, no llega un momento que también bloquea, no hay compromiso, no hay proyecto. Claro, y si tú estás muy motivada en tu remo, venga, que vamos, no miras atrás pensando estará o no estará, porque en el compromiso de permanencia dices, hombre, estará, la sorpresa es cuando miras, sí, pero, ¿sabes? Sí, pero ¿cuántas veces, ¿no? Uno, eso, lo que acabas de comentar, ¿no? Hay que mirar de vez en cuando a ver si está cerca o el remo ya no funciona, ¿no? Claro, hay que ¿no? tomar sí, conciencia de lo que tendríamos... Muy bien, tú comunicas, ¿no? Yo creo que es importante la comunicación. Lo acabas de decir tú antes, que yo creo que es muy importante. O ese mismo día, que a lo mejor estamos pues muy, como yo hoy, que me veo rojísima, o sea, estamos muy, muy, muy rojos y muy enfurecidos por la situación, y no es el momento de hablar, pero sí dejarlo para el día siguiente y tal, pero no dejarlo ahí, porque no dejar las cosas pasar, ¿no? Como no pasa nada, bueno, eso no se habla. Algunas veces, o sea, yo creo que las agresiones como una amenaza de abandono no se pueden dejar pasar. Luego hay cosas que a lo largo de la historia de una relación de pareja, por momentos que se puedan estar pasando en personales, quizás sí, uno tiene que levantar la mano y dejar pasar cosas, porque eso es el amor también, ¿no? La amistad es eso. A veces hay cosas que te duelen y de repente te pones en los zapatos de tu amigo o de tu amiga y dices, bueno, mira, no le voy a dar ni importancia, pues es que está pasándolo ahora mal. Y ya está, y no le das más peso, ¿no? Entonces creo que tenemos que diferenciar las cosas que nos duelen como agresión y aquellas que forman parte, bueno, pues de lo que es la convivencia. Si es que pasamos muchas horas juntos, con lo cual, pues tenemos que poder ir ahí un poco equilibrándonos, ¿no? En esa relación. Con lo cual tampoco, yo la hipercomunicación tampoco la veo.
No, bueno, porque... no, hay que darse espacio y tiempo, ¿no? Sí, claro. Sí, como tener la sensación de que, bueno, que hay cosas que pasan y ya está. Y bueno, vamos a tomar un vino, ¿sabes? Y que se relaje el ambiente, como que no demos vueltas a las vueltas, porque a veces la comunicación se confunde con rumiación, ¿sabes? Y entonces la gente entra como en círculos viciosos. Si es que yo lo que quiero es comunicarme, no, tú no estás queriendo comunicarte, ¿no? Estás, bueno, pues eso, desajustándote por esa rumiación que no te está dejando avanzar, ¿no? Entonces, bueno, eso en ese sentido. Luego tenemos que hablar de las relaciones instrumentales. Porque, fíjate, yo empecé a trabajar con esta idea de las relaciones instrumentales con mi tesis doctoral, que trabajaba sobre las relaciones que establecen las mujeres víctimas de trata tras salir de sus relaciones del tráfico y empezaban a meterse, bueno, de trata, perdonad, y empezaban a tener relaciones de pareja un año o dos años después de la situación del trauma, ¿no? Era terrible ver cómo muchísimas de ellas salían de las asociaciones, de las ONGs que les ayudaban, buscando una relación de pareja que de alguna manera les abrazaba, pero no porque las querían, sino porque tenían un para qué. Tanto los que las sacaban de allí como ellas mismas. Como yo trabajaba con ellas, mi descubrimiento es que había tres funcionamientos. Aquellas que se iban con un salvador, es decir, me has sacado de la red y por lo tanto me voy contigo y voy a estar mucho mejor contigo que en una red de trata de mujeres, perfecto. Teníamos aquellas que se iban con un protector, es decir, alguien que les trataba como si fuera un papá, como si fueran ellas niñas chiquitinas, no las dejaban pensar, las tenían a su servicio y justo era eso, a su servicio. Y después teníamos los mantenedores, ¿no? Relaciones mantenedoras donde uno o sea, donde él, en el tema de la trata, él las mantenía económicamente y ellas nuevamente se vinculaban a ellos por aquello de sentir que todas sus necesidades iban a ser cubiertas. Hasta aquí. Bien, dices, bueno, eso forma parte de esas relaciones de las víctimas de trata. El descubrimiento es que cuando yo ya lo tengo en la cabeza, comienzo a ver en terapia, en personas no víctimas de trata, personas como tú, como yo, de la calle, de las que te encuentras en el supermercado, de tus amigas, de mis alumnos, te encuentras que hay un montón de relaciones para qué. Y en el para qué está el instrumento, por eso se llaman instrumentales. ¿Para qué tengo esta pareja? ¿No? Y desde ahí podemos tener un montón de aspectos que de alguna manera cubran los para qué. Los que te he dicho claramente, ¿no? Para salir de mi casa de familia de origen, para que me saque de un matrimonio en el que no estoy feliz, para tener mejor situación económica porque gana 17 millones más que yo, bueno, cosas de este tipo, ¿no? Para que me proteja porque yo soy muy frágil y la otra persona es muy protector. Y aquí no coloco hombre-mujer, ¿vale? En esto siempre soy muy pesada porque me gusta cuidar a los hombres que tienen pareja, ¿no? O sea, a veces el hombre es el protegido, a veces el hombre es el mantenido y a veces el hombre es el salvado, ¿vale? O sea, que en esto no coloquémonos adecuadamente. Y fíjate, esas relaciones nunca pueden funcionar porque no hay querer. Y el problema es que si tú sabías querer y te metes en una relación instrumental, quizás se te está olvidando querer. Porque no estás sabiendo querer a tu pareja. Tú no estás vinculada por amor, estás vinculada por algo que no es que te quiero, ¿no? Sino que estoy consiguiendo una motivación secundaria a estar en esta relación de pareja. Y de esto tenemos ejemplos para aburrir, todos los que quieras. ¿Verdad? No, pero bueno, que sí, pero qué interesante, ¿no? El preguntarte, ¿no? El para qué y volver otra vez a conectarte con lo que es amor, ¿no? Con lo que es querer, claro, de verdad, porque, ¿no? Eso es, porque fíjate, desde el para qué vuelve a surgir el te necesito o me apeteces. Porque si yo no me siento mantenida, en el fondo estoy con mi pareja porque me apetece, no porque necesito que me mantenga, ¿no? Quizás en ese sentido es lo importante, ¿sabes? Es que hay que salir de la relación instrumental. Claro, porque elijo, ¿no? Hay que buscar algo que diga, yo lo elijo y me siento bien aquí y me siento a gusto y me siento como equipo, ¿no? Como una relación de equipo. Exactamente, ¿no? Como una equipo, con un amigo o con una amiga, eso es. No, la sensación. Buscar una funcionalidad dentro de una pareja, ¿no? Como si fuese, no sé, claro, es que... Sí, sí, pues la funcionalidad es esto que te digo, que es que hay un para qué clarísimo. Claro. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Y
De verdad que sorprende. Yo de repente cuando lo descubrí en las psicoterapias decía, no puede ser, pero sí, sí, además cuando eres capaz de ponerle palabras y la persona que tienes enfrente lo identifica, tiene un montón de luz y ella se puede elegir, ¿eh? Porque de hecho os sorprenderá saber que un montón de gente que detecta que está en una relación instrumental, cuando sabe que es una relación instrumental, elige continuar con una relación instrumental. Porque sí, siente que eso es lo que quiere para su vida. Que le, ¿no?, va bien, que le va bien, se siente bien ahí. Dices, sí. Que le va bien, sí. Entre otras cosas, y esas personas habitualmente es porque no saben querer. No saben qué es eso de que tu pareja sea un buen amigo, porque a lo mejor no han tenido nunca ni siquiera un buen amigo, ¿no? ¿Y cómo entonces, esas personas que a lo mejor sí que quieren, que están en una relación instrumental y quieren pasarse a una de vínculo, a una de equipo, sí, qué es lo que, sí, si lo identifican? Y porque yo no sé hasta qué punto, hombre, bueno, sí, tú lo sabes que te dedicas a esto y tal, hasta qué punto una persona no puede aprender a querer, si no quiere, o si está acostumbrada a unas relaciones de para qué, no puede aprender a tener una relación vincular y una relación con amor, no se va a sentir mejor, más satisfecha, más plena en una relación, si sí, es una relación vincular. Sí. Espérate, según estabas hablando me acordaba de tu hermana que la has nombrado antes, psicóloga, sí, también, ¿no? Confía en la vida. Y ella siempre habla de las creencias limitantes. Sí. Claro, no podemos tener creencias limitantes. Que yo haya crecido en un entorno concreto, que haya tenido determinadas experiencias, que en este momento esté viviendo no sé qué situación, que no me paralice. Mira para arriba, mira la luz y escala. A veces escalar es duro, a veces escalar es más fácil, pero siempre escala, no pares, ¿no? No te conformes, porque al final si te conformas es donde rompemos, ¿no? Donde se nos cae el esquema que queremos tener, ¿no? Entonces, en ese sentido, todo se puede trabajar. ¿Qué cosas son como fundamentales que tengamos en la cabeza, ¿vale? Pues fíjate, para mí la primera, relaciones afectivas estables. ¿Por qué? Porque si yo no sé querer, el hecho de que me quieran me enseña lo que es querer. Entonces, a veces uno no se está queriendo a uno mismo y queda con un buen amigo, con una buena amiga que te recuerda que tienes que quererte, que tienes que respetarte, que eres una persona querible, porque al final esto se nos olvida, ¿no? Amable. Y amable no de amabilidad, sino de capacidad de ser amado, ¿no? Y desde ahí, el tener gente en nuestro entorno que nos quiere, que nos respeta, que nos cuida, que nos recuerda, ¿no?, quiénes somos más allá de lo que en un momento determinado el rol de la vida nos está colocando. Pues soy la mamá, soy la profesional, soy la profesora, soy la no sé qué, ¿no? O la clasificación, bueno, de todo, pero al final eres un ser humano que quieres y que te gusta que te quieran también, claro. Eso es, y a veces necesitamos que nos lo digan y sentirlo, ¿no? Antes me decías, Marta, ¿cómo se hace para sentir, cómo se hace para transmitir el compromiso de permanencia? Sentirlo, ¿no? ¿Y cómo se hace esto de las relaciones afectivas estables? Sentirlas, cuidarlas, ¿no? Y vivimos en la época de la hipervelocidad, de la locura, donde a todos, la primera a mí, me cuesta un horror sacar el tiempo para tener esa sensación de quedo con una amiga, quedo con un compañero de trabajo, ¿no? Esa sensación cuesta, pero qué importante y cuánta vida nos da. Yo cada vez que me tomo un vino con Confía en la Vida, se me va la vida. Ahí se me va. O sea, es que me cambia el esquema. No, conectarse con una misma, ¿no? Y conectarse es. con lo de que de verdad importa. Sí, 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 sí. Pero a través de las personas que nos quieren, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque fíjate, Lucía, si yo estoy con una persona que me quiere y me ayuda a pensar sobre mi relación de pareja, que está viendo, por ejemplo, que está siendo instrumental, yo voy a sentir que el comentario de esa persona que me quiere me llega, tiene sentido, tiene fortaleza. Sin embargo, si el comentario de esa persona que me quiere es de alguien que yo no siento cercano a mí, que no confío o que no le voy a dar importancia, me va a doler y ¿qué voy a hacer? Alejarme. ¿Vale? Entonces, fíjate que las personas que nos quieren nos cuidan, nos miman, todo lo positivo, pero también nos dicen verdades como templos, que nos duelen horrores, claro. Pero que nos cuidan y nos miman, ¿no? Entonces, las relaciones afectivas estables de lo primero que tenemos que trabajar para poder tener relaciones vinculares, porque eso nos ayuda a sentir que esa vinculación es el aprendizaje a vincular en pareja, ¿vale?
Tenemos que aprender a querernos, tener una autoestima favorable, o sea, tener esa sensación de que me lo trabajo. Y aquí todos tenemos cosas en las que sentimos que deberíamos mejorar y tal y cual, todo lo que quieras. Pero en principio, confío en mí, estoy fuerte conmigo, tengo una mirada puesta en esa sensación de compromiso, de permanencia conmigo misma, porque es que vamos a estar toda la vida con nosotras mismas. ¿Será que nos tenemos que caer bien? ¿No? Entonces, ¿cuánta gente consigo misma no se cae bien? Bueno, pues quizás en eso hay que trabajar, ¿no? En esa idea de cómo tener una autoestima favorable que haga que yo tenga una buena capacidad de análisis. Esto que llamamos de poner focos, el foco de luz, ¿dónde lo coloco, no? La luz puede estar puesta en aspectos, digamos, como más triviales o aspectos que son como fundamentales para mi desarrollo vital, ¿vale? Si yo tengo una autoestima favorable y tengo gente que me quiere, cuando miro hacia el pasado, no lo miro para lamentarme sobre las cosas que he vivido, sino que lo miro para aprender. Y vivo en el presente con ese aprendizaje que me ayuda ¿a qué? A elaborar conductas para que en el futuro las cosas me vayan mejor. Fíjate qué camino tan fácil. Aprendo, vivo, diseño. Sin embargo, si en vez de pensar en ese aprendo del pasado, me centro en lamento el pasado, lloro el presente y el futuro no me interesa. Es que no me interesa, ¿no? Eso no funciona. No, eso es agotador. Yo creo que eso no funciona. O sea, queremos construir, como dices tú, el aprendizaje, la gratitud de lo que haya del aprender, vivir el presente y focalizar y construir el futuro. Y desde una buena, desde un buen autoamor, desde una buena autoestima. Esa sensación, ¿no? De soy capaz de valorarme, de tener esa sensación de que yo puedo transformar mi mundo, ¿no? Porque a veces entramos como en unas situaciones como de medio indefensión. Ay, yo no puedo hacer nada. Ay, la vida me... ¿No? Y dices, que no. Que hay un montón de cosas que podemos hacer. Otra cosa es que no lo veamos. Y si no lo veo, que me ayuden mis amigos, mi familia, mi gente, ¿no? Los que me quieren. Qué importante es poner ahí esa parte también del foco, ¿no? Y yo creo que está esta parte de la... Bueno, el pensamiento, por supuesto, el positivo, esperanzador, esa sensación de que las cosas pueden ir mejor. O sea, vivimos rodeados de Nostradamus. Nostradamus todo el rato estaba diseñando el fin del mundo, ¿no? Bueno, pues se acabó el fin del mundo, que es esto de tan... Claro. Muchas personas tóxicas. Entonces, y hay que intentar evitarlo, eso. O por lo menos transformarlo, si son cercanas, intentar transformar esas palabras o esa realidad que tiene esa persona, porque eso no ayuda a vivir el presente, ni ayuda a crear, ni ayuda a construir, ni ayuda a evolucionar, ¿no? Porque al final todos o casi todos, ¿no? Intentamos pues mejorar o tener una vida mejor, un bienestar, una paz, ¿no? Y si partimos, ¿no? No, tú conoces, yo por lo menos, mi intención en mi vida, a nivel personal, es estar bien y cada día mejor, y desde construir, desde contagiar amor, desde, por supuesto, desde mi autoamor para dar a los demás, y desde ver una vida un poco mejor, porque si estamos en la queja, no podemos, yo no veo la evolución en la queja ni en ningún momento, bueno, desde la queja... Claro, pero porque tú lideras con actitud, pero ojalá, ¿no? Ojalá el mundo tuviera ese pensamiento, ¿no? Sí, positivo, sí. Esperanzador, esa sensación de que las cosas van a ir a mejor, ¿no? Ojalá. Y que en la persistencia, fíjate, a mí me encanta la palabra persistir, ¿sabes? Porque tengo la sensación de que si tiramos la toalla, enseguida el mundo es catastrofista, es Nostradamus, ¿no? Sin embargo, si yo soy una tipa persistente, luchadora, que aunque se me ponga la vida complicada, voy adelante, ¿no? En esa parte tengo mucho control interno de lo que pasa en mi vida, pero también esa sensación, ¿no? De va a ir bien, ¿no? Sí, de esa esperanza. Y de que yo lo puedo también crear, ¿no? Algunos momentos, ¿no? Yo siempre lo digo, sí. Yo intento todas las mañanas crear mi día. Digo, venga, pues Lucía, a nivel personal, a nivel social y a nivel profesional, vamos a crear el día. Luego sale lo que sale, pero de verdad que muchas veces coincide, porque tú, pero si ya te levantas y dices, a ver qué pasa, sí, ¿no? Sí. También, lo que pase también, que es muy divertido y hay muchas sorpresas, pero bueno, que tenemos también esas 24 horas, de decir, tengo estas 24 horas para
crear el día o para poner la energía donde quiero, en lo que quiero hacer. Y eso, qué importante también en las relaciones, en la de la pareja, en las personales, implicarte en querer hacerlo, ¿no? Y tiene que salir de ti. Y luego que la otra persona también, que esté también en esa relación vinculante, o sea, que también lo vea así, que tenga ese sentir y todo. Claro, es que eso... Claro, al final la única manera de hacer equipo es que todos los que forman parte del equipo lo sean, ¿no? Y en ese sentido, si la pareja son dos, si uno no es equipo, pues el otro no se está enterando de nada, ¿no? Bueno, entonces... pero Marta, pero tú, a ver, vamos a ponernos en el caso de una pareja, que una persona, pues sí, pues a lo mejor está más madura, dice, bueno, pues yo puedo llegar a una relación vinculante porque entiendo esto y tal. Pero hay otras personas que emocionalmente, como tú sabes, a lo mejor no tienen esa madurez, pero que les gustaría, pero no saben cómo. O sea, hay que saber... Bueno, pero eso, justo, claro. O sea, claro, yo creo que ahí lo que es importante es no sé cómo y a quién pido ayuda, ¿no? Entonces, si yo tengo una buena red social, voy a pedir a mis amigos, a mis amistades, tal, que me echen una mano, a mis familiares, ¿no? Voy a leer libros estupendos con los que voy a poder aprender. No. Yo me lo pedí, mira, me llegó un día con Amazon, fenomenal, ¿eh? Porque si me decían mi hermana, cógelo del Corte Inglés y tal, yo no, yo, amor, que está muy bien, que hay que ir al Corte Inglés también, pero en Amazon, al día siguiente, fin de semana. Tengo que repasar porque veo que todo lo que estás contando, me acuerdo de la mitad de las cosas, tengo que hacer un repaso que ya verás. Bueno, entonces, te decía, ¿no? Que si tú ves que esa persona que está necesitando ayuda, que quiere hacer la transformación y no puede, que pide ayuda a su entorno, no consigue, que se lee libros estupendos y no consigue, que se ve directos o vídeos de profesionales y no consigue. Es que para eso estamos los terapeutas, para acompañar en ese camino de ayudar a pensar. Hay mucha gente que habla, ¿no?, de la psicoterapia como... Sí, como solo es para gente con grandes trastornos o cosas de este tipo, que no. Que es que estamos para ser el bastón en el caminar del pensar, que a veces son 4 sesiones y te vas a tu casa y ya está. Si es que hay una cosa que se me ha quedado bloqueada, desatascamos, ¿no? Es como si fuéramos fontaneros emocionales. Otra cosa es persona... ¿Te gustan mis metáforas, mucho, eh? Mucho. Que sepas que van saliendo solas. Es que me encanta, porque lo dices, lo explicas todo con muchísima claridad, se entiende para todas las personas, se lo haces muy fácil y es que eso es una gozada, claro. Pues tener una persona que te ayude, como tú, que te lo explique todo tan claro y tal, pues como dices tú, yo creo que en tres, como tengas que identificar un poco lo que tienes, en 3 tiradas y hasta fuera, porque lo explicas muy bien, claro, y eso ayuda mucho. Sobre todo es eso, que la persona se sienta con la sensación de que no hay esa creencia limitante, que no hay pared que no pueda escalar, que es que estamos para echar una mano, ¿no? Y que se deje de prejuicios, que en ese sentido, de verdad, que el acompañamiento a parejas y el acompañamiento a personas que sufren en pareja es de lo que más hacemos en psicoterapia y va muy bien. Entonces, desde ahí, bueno, pues vamos a echar esa mano, ¿no? Vamos a ayudar. Hay 3 cosas, Lucía, que bloquean, 3, 4, me atrevería a decir. Si quieres que hablemos un poco de ellas, sí, de aquellas que nos asustan, Noel. Sí. Fíjate, aquellas que no ayudan a pensar son el pánico, la primera, porque uno en el pánico se queda paralizado, no es el miedo, porque en el miedo te activas y empiezas a funcionar, ¿no? En el pánico es la paralización absoluto. Claro, o sea, yo creo que si yo veo un león entro en pánico y me quedo paralizada. Claro, si el problema que estoy teniendo en mi pareja es un león, me voy a quedar paralizada. Sin embargo, yo puedo tener miedo a una discusión, a afrontar un momento concreto en la relación, ¿no? Y como desde ahí, si a pesar del miedo no me paralizo, sino que lo afronto y lo enfrento, ¿no? Desde ahí sí que voy a ser capaz de empezar a funcionar. De manera que el pánico... es enemigo de las relaciones de pareja. El aturdimiento. El aturdimiento es como una especie de niebla emocional, ¿vale? No deja pensar. Uno está como con un mareo todo el rato y entonces no sabes ni por dónde te vienen los tiros. Andas perdido. Aquí podemos hacer 2 cosas. Uno, si es tu pareja quien te hace estar aturdido o si la pareja conjunta está aturdida, son cuestiones distintas, ¿vale? Yo puedo estar aturdida por cuestiones laborales. ¿Qué hago? Pedir ayuda a mi pareja. ¡Ey! Échame una mano, ¿vale? Puedo estar aturdida porque tengo una relación de pareja en la que hay aturdimiento. Dejémoslo estar, ¿vale? ¿Cómo es este refrán que dice como en...
como no tomar decisiones en tiempos de tempestades o algo así, no me sé muy bien el refrán. Aquí me falta mi madre, que es la que se los sabe todos, ¿no? Entonces, algo así dice, ya me lo estudiaré esto, ¿no? Pero es eso, es como cuando el mar está revolucionado, no tomemos decisiones. No. Si hay turbulencia, si hay aturdimiento en la relación, déjalo estar, que ya se estabilizará y desde ahí podremos tomar decisiones. O el mar se queda en calma y encontramos, ¿no?, esa paz en la relación. Tampoco es amigo de las relaciones la depresión. La depresión de alguno de ellos, porque lo que hace es como que arrastra. Uno se siente incapacitado para afrontar cualquier cosa que suceda en la relación. Y lo que hace es decir algo así como, uff, otro problema más, uff, con esto tampoco voy a poder, uff, cuántas cosas me pasan, ¿no? Y entra en ese bucle donde al final acaba en el agujero, ¿no?, de esa depresión que te aísla emocionalmente. Y luego quizás de lo peor que hay es la indefensión, que es la sensación de no puedo hacer absolutamente nada para salir de aquí, porque no me siento ni con ninguna capacidad, con ninguna voluntad, con ninguna motivación para hacerlo, pero me quedo. A mí la imagen que me gusta de la indefensión es la del pajarito en la jaula con una ventana abierta, con la puerta abierta. No, pues, podría irse, pero no se va. No sabe cómo. Y se puede ir. No sabe o no o se ha acomodado a la situación de un confort en disconfort, ¿no? Entonces al final es, jolín, poder pensar si donde yo estoy, que es la zona conocida, que habitualmente se denomina de confort, y resulta que para mí es disconfort, me tengo que marchar. Pero claro, para eso necesito tener esa sensación como muy potente, ¿no?, de tengo capacidad para poder marcharme. Tengo capacidad de afrontar, de no tener miedo ni pánico, ¿no?, al león que supone la incertidumbre, ¿no? Vamos allá y a ver qué pasa, ¿no? Y si voy allá a ver qué pasa y lo hago con la gente que me quiere, relaciones afectivas estables, tengo una musculatura emocional, bárbara, bárbara. Fundamental, y nos lo has dejado muy claro, las relaciones afectivas estables, vincularte también con esa emoción, con ese sentir que tenemos cada uno de nosotros, y llevarlo a cabo en pareja. Quedan 10 minutos, yo he visto ahí que hay muchos aplausos, que eres maravillosa, Marta, eres increíble, que bien lo explicas, bueno, te van a dar todas las palabras preciosas que nos dices, que nos das mucho input, pues las están repitiendo por aquí, todo es, bueno, corazones y gracias. Este vídeo sí queda grabado en Lidera con Actitud y en el canal de YouTube de Lidera con Actitud. Y lo podéis, bueno, y Marta también os lo puede pasar, porque yo solo, bueno, lo va a tener ella también para lo que lo necesitéis. Y ya sabéis dónde podéis encontrar a Marta, Marta de Prado, psicóloga, en las redes sociales, luego su página y, bueno, y en Madrid. Ella estás trabajando en Madrid, online. Sí, lo que pasa es que ahora hacemos tanto online que estoy en todas partes. Ya sé que estás en todas partes. En la casa del que me llame. Ya sé que estás en todas partes, desde por la mañana hasta por la noche, no para. Pero claro, es que eres tan activa, te gusta tanto ofrecer, te gusta tanto dar y tienes tanto saber, que eso es lo que pasa al final. Bueno, pero sobre todo te decía eso en el sentido de que tengo pacientes en muchas partes del mundo, porque ahora las redes sociales nos han puesto en contacto con gente de cualquier lugar, ¿no? Y las aplicaciones como Skype, Zoom, cualquier cosa nos sirve para comunicarnos y estar cerca. Marta, y en temas de parejas, ¿qué recomiendas? ¿Que vaya la pareja individual y luego vayan conjuntos, o que vayan juntos desde el principio? Primero vamos a terapia individual. O sea, yo creo que si el problema es de pareja, lo primero es que a la primera sesión se haga en pareja. Y es el terapeuta el que va a tomar las decisiones sobre cómo hacer, ¿sabes? Porque ahí en la primera entrevista más o menos ya detectas qué es lo que va necesitando la relación. Es verdad que a mí hay muchas veces que me gusta hacer algunas sesiones en individual, porque siento que hay cosas que uno no cuenta cuando está con la pareja enfrente, ¿no? Y que necesita hablar en esa confianza con su terapeuta. Entonces, un formato híbrido va a ser para mí el ideal en la relación. Y luego hay veces que vienen parejas y lo que te encuentras es que es uno el que está realmente sufriendo y está funcionando a nivel regulero, ¿no? Que es quien más apoyo necesita en ese bastón que te decía antes, ¿no? Bueno, pues si hay que ser bastón de esa persona en concreto, ayudarle en su proceso terapéutico, y ya que la pareja se ha mostrado tan disponible, solicitarle ayuda en momentos puntuales, pues quizás ese es el formato, ¿no? Entonces, en esto, sintámonos libres, ¿no? Confiemos en el terapeuta que hemos elegido, y a partir de ahí
un poco a dejarnos llevar, ¿no? Porque estamos en sus manos. Yo nunca me, fíjate, yo digo, es que nunca me preguntaría, le preguntaría a un cirujano, oiga, ¿y cómo va a abrirme no sé qué parte del cuerpo? ¿Y qué va a retirar primero, esto o lo otro? Yo no preguntaría eso, yo le diré, me va a quedar mucha raja. Ah, sí, no, tienes que confiar, claro, no, claro. Confiar lo que pasa también, que... No, claro. Sí. Claro, lo que pasa es que en esto de la psicología es verdad que hay un montón de gente que, bueno, pues que, como que sabe de todo, que saben de escuelas, de distintos tipos de intervenciones, de no sé qué, bueno, mira, tú confía en el profesional y que haga contigo lo eso, que quieras, ¿no? Porque de cuando somos pero bueno, con cirujanos. Personas con sí. experiencia en la materia, como tienes tú, pues bueno, pues siempre te sientes muy a gusto porque ya has visto muchos casos, tienes mucha experiencia, has estudiado mucho sobre el tema, has investigado. No. Y eso te da, y luego pues eso, la forma que tienes de ser, pues te da mucha confianza y da mucha tranquilidad, y eso es lo que al final cuando buscas solucionar un problema es lo que buscas y lo que quieres, ¿no? Sí. Así que contigo, pues ya saben aquí cómo conectar contigo. ¿Alguna pregunta? Si tenemos alguna pregunta, que os veo aquí muy, muy contentas y muy contentos a todos, a las mujeres maravillosas, ¿tenemos alguna pregunta por aquí que queramos hacer a Marta? ¿Cómo se elige a un buen terapeuta? Pues fíjate, yo creo que esto es importante. Si conoces a alguien que ya ha ido a un terapeuta en concreto, eso es lo mejor, ¿vale? ¿Por qué? Porque te va a dar la confianza de primeras. Si tú vas a alguien absolutamente desconocido, vas ahí como con la duda, ¿no? De será bueno, no lo será, lo he cogido de una web o de un listado de terapeutas, tal, ¿no? En ese sentido yo siempre digo que el boca a boca es lo que mejor funciona a pesar de la publicidad que nos hacen las redes, ¿no? Y luego creo que el instinto tiene que mandar, ¿no? Tiene que mandar mucho. ¿Cómo te has sentido tú cuando has conocido al terapeuta? ¿Cómo te has sentido en esa primera sesión? Si has estado cómodo, si te has sentido libre, si te has sentido juzgado, ¿no? En ese sentido, yo creo que es fundamental el impacto, ¿no? Y esa sensación. Y luego, hombre, yo entiendo que como terapeuta, y aquí hay mucho intrusismo. Hay muchas personas que se llaman terapeutas que no lo son. Hay muchas personas que se llaman profesionales, bueno, pues del acompañamiento terapéutico, y eso no es haberte hecho una carrera con una especialización, con eso que tú dices, ¿no? De la experiencia y los estudios que acompañan a esa experiencia. Entonces, en eso es verdad que, hombre, exigir unos mínimos de colegiación, incluso, ¿no? De acreditaciones, ¿no? Unas acreditaciones técnicas mínimas. Que nos den la seguridad de que estamos con un profesional, bueno, que por lo menos no nos va a hacer daño, ¿no? Ya claro, no sé claro, cuánto sí, bien. No, que te funcione, ¿no? Porque es verdad que hay personas que van a terapeutas o a lo mejor no son tan terapeutas y les funciona, y hay otras que a lo mejor están toda la vida, que eso yo no sé hasta qué punto estar conectado toda la vida con un terapeuta, tú no sé cómo lo ves, Marta, si eso es positivo o es negativo. O sea, en principio hay unos perfiles dependientes que de primeras necesitan mucho, mucho vínculo y poco a poco pueden ir o deben ir tomando distancia. Fíjate, de todas maneras hay personas que viven la terapia no tanto como terapia, sino como acompañamiento. Claro, entonces si tú lo vives así, en el fondo es alguien en quien confío que me ayuda a pensar y lo puedo usar una vez al mes toda la vida. Pues ni tan mal. O sea, yo no me siento dependiente de mi fisioterapeuta, pero yo a mi fisioterapeuta la veo todos los meses, ¿no? Entonces, en ese sentido... Sí, sí, un acompañamiento puede... que te haga sentir bien, que te haga sentir mejor y que estés a gusto y que veas que mejoras también, claro. O sea, y volvemos un poco al inicio de la sesión. Sí. ¿Necesito mi terapeuta o me apetece mi terapeuta? ¿Vale? Entonces, cuando ya pasa esa primera parte donde realmente se necesita, porque si no uno es incapaz de pensar... damos el salto a, bueno, oye, me acompaña, me echa una mano para pensar cuatro cosas. Si este mes no voy, no pasa nada. Bueno, yo tengo gente que viene así, oye, Marta, ¿me verías en este mes? Pues te veo, oye, a lo mejor vienen cuatro veces al año. No son relaciones dependientes, ¿no? Pero sí hay como no, esa ajustes, parte de... No, pequeños ajustes, gusta... ¿no? Para la mejor... Eso es. De evolucionar y de que la confianza que le das tú, que dices, Marta me dice esto, esto y ya me pongo las pilas, ¿no? Eso es. Ya a veces dije, es que necesitaba justo que me dijeras esto. Pues ya está, ¿no? Creo que había más preguntas por ahí. Sí, hay muchos comentarios. Gracias por acompañarte. Muchos agradecimientos. ¿Alguna pregunta?
Me ha parecido ver una que decía algo así como si creía en las segundas partes. Ah, no, pues no la... pues es buena pregunta. Me ha parecido. Sí, entonces, fijaros, dentro de esos aspectos que hablábamos de nuestras fortalezas, de la autoestima, de las relaciones afectivas y demás, hay dos cuestiones que son fundamentales, el agradecimiento y el perdón. Esto que tú dices, Lucía, me levanto por la mañana y me planifico mi día, pam, 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 pam. Me creo, seguro, lo creo, ya planifico, o sea, ya lo creo, luego que salga, pero por lo menos lo creo con ilusión. Eso es, pero fíjate, cuando acaba el día, estoy convencida de que haces esa revisión y dices, agradecida por esto, por esto, por esto y por esto, ¿bien? Cuando hay relaciones que necesitan darse una nueva oportunidad, lo hacen, porque hay un montón de agradecimientos que ponen en esa segunda oportunidad. Pero ha de darse una segunda parte también, que es la del perdón, agradecimiento y perdón. Y en el perdón no es te perdono y ya, el perdón uno se lo tiene que currar. A veces las relaciones sufren situaciones duras y en esa necesidad de ser perdonados, alguna de las partes o los dos, hay que hacer un trabajo muy potente de equipo. De equipo, uno para conseguir ser perdonado y otro de relajarse para poder perdonar, ¿no? Qué importante. Siempre y cuando se den estas características. No que sea un, bueno, que haya un perdón y a partir de ahí, bueno, a seguir como estábamos. No, eso no es hacer trabajo de perdón, ¿vale? De manera que el agradecimiento y el perdón estarán y tendrán que estar con ese peso del que hablo, ¿no? Del trabajo en equipo para dar una segunda oportunidad en equipo, porque hay que reconstruir la casa que se nos destruyó el día que decidimos que lo dejábamos, ¿no? Entonces, a reconstruir ahí con ladrillos, pico y pala, dale que dale, ¿no? Sí, yo ahí, Marta, sí que veo muy importante un acompañamiento, porque las personas en general en pareja, o sea, tienes que saber cómo hacerlo, ¿no? Las herramientas que te van a ayudar, ser consciente de ese agradecimiento y de ese perdón y cómo mostrar ese agradecimiento y ese perdón, cómo manifestarlo en la pareja. Son muchos temas que necesitan un acompañamiento para hacerlo bien, como para todo, ¿no? Para seguir formándonos necesitamos que nos acompañen, pues para todo esto necesitamos profesionales que nos acompañen, también para sentirnos seguros, para saber que estamos dando unos pasos coherentes, unos pasos que nos van a ayudar y que nos van a mejorar, en este caso la relación, pues que si la quieres, de verdad, todos buscamos mejorar nuestras relaciones y qué mejor con un gran profesional que te oriente, que te acompañe, que te diga cómo hacerlo y según cómo eres tú, según tu personalidad también, pues que te vaya ubicando, ¿no? De cómo, pues por aquí, por allí y tal. Y porque es verdad que el tema pareja, que es un tema muy recurrente, pues de hablarlo en cualquier momento y pues esto bien, esto tal, pero al final depende también de eso, de nuestras vivencias, de cada uno, de cómo nosotros sentimos, de cómo... Son tantas cosas que yo creo que deberíamos de tener de por vida para las parejas acompañamientos un poco todos, porque... Tener esa madurez y esa estabilidad emocional y ese saber lo que es una relación vinculante que te venga aquí en el cerebro, no venimos nadie con el conector ese de relación vinculante, ¿no? Venimos con... Ya, pero al final... Venimos con, sí, pero lo vamos pareja, sintiendo. Nos encanta el amor, el office in the air, qué bonito, nos vamos a acompañar, vamos a hacer proyecto, pero claro, pero hay muchas cosas, muchas herramientas para saber hacer bien ese proyecto, que vale, que sí, que es sentido común, pero sí. Yo creo que deberíamos tener unas clases todos de acompañamiento. Sí, pero tú dices, es sentido común y sobre todo, lo que es importante es que sea trabajo común, porque fíjate, tú dices, yo empiezo con mi pareja con 25 años y empezamos a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer y de repente te encuentras con que tienes 45 años y nada que ver. Era quien yo era con 25 a quien soy con 45, ¿no? Y en ese aprendizaje común la pareja se va transformando, ¿no? Y en el cómo se va transformando... En el fondo, la idea es que sea cada vez más vincular, cada vez más unidos, cada vez con más confianza, ¿no? Que creo que es interesante eso de, quizás no es tanto el, oye, pues sí, los profesionales desde luego ayudamos a pensar un montón, ¿no? No voy a echar piedras sobre mi tejado, pero muchas veces es que la pareja quiera hacerlo. Claro. Que uno sea consciente de quiero estar ahí, quiero hacer ese proceso de cambio, de crecimiento. Y nos cuesta, ¿eh? Porque para mí, por ejemplo, dejar a la Marta del pasado seguramente que me ha costado en algunas cosas, ¿no? Pero en la transformación uno dice, ¡ey!
Vaya casoplón que me acabo de hacer de pareja. Que me acabo de construir un parejón. Es que todos queremos ya de tener una pareja, de una pareja con un casoplón, ¿no? Y con una fortaleza, con una madurez y con un sentido, ¿no? De esa interdependencia, pero de proyecto en común, ¿no? De estar entrar en las instrumentales que al final, pues, a mí, es que claro, acabas, no son satisfactorias a nivel personal. Eso ya no lo ves como esa pareja, ¿no? Que tiene que ser de madura y adulta, ¿no? O sea, se queda un poco detrás. Están diciendo, pregunta una, que si la soledad, si la soledad puede llevarme a elegir peor. Sin lugar a dudas, porque la soledad no debería estar presente cuando uno elige pareja. La soledad malentendida, ¿vale? La soledad entendida como el que sufre en soledad hace que busque parejas por necesidad. Sin embargo, la soledad del que se adora, de ¡ay, qué bien me llevo conmigo! ¡Ay, qué maravilla de mujer sé que soy! ¡Ay, qué rato más bueno he pasado esta tarde conmigo! Desde esa sensación de que me hago un buen acompañamiento, la soledad en sí misma no existe, ¿no? Porque yo no estoy sola, estoy conmigo, ¿no? Y creo que esto es importante, ¿no? Quien pregunta normalmente sobre la soledad es porque le duele la soledad, ¿no? Y desde ese dolor hay que trabajar la soledad para poder luego estar en una relación de apetencia y no de necesidad. ¿Sí? Quedó genial. Claro, ¿no? Yo creo que sí. Dice, yo quiero un casoplón en la playa. Pues a construirlo, Renata. Ya escuchaste a Marta, lo tienes que construir y ya sabes, a base de años. Relaciones vinculantes. Con este libro, en relaciones vinculantes ya está. Dices, comentaba antes Elena Moreno, una chica, que sería interesante estas charlas para los preadolescentes y los adolescentes, ¿no? O sea, explicarles lo que son las relaciones vinculares en pareja, ¿no? Porque es verdad que, claro, pues por los patrones que tienen, pues cada uno, pues lo que tienen en su familia, como dices tú, que al final nuestras primeras relaciones son nuestros hermanos y nuestros padres, y te quedas con esos patrones, sean buenos o malos, vinculares. Pero y luego sabes lo que pasa. Sí, lo que está pasando ahora, Lucía, mucho con los adolescentes es el tema de la cosificación. Ellos se cosifican. O sea, piensa que, por ejemplo, legalmente, de Instagram, donde estamos hoy hablando tú y yo, es legal desde los 14 años que los niños se puedan dar de alta. Claro, ¿qué es lo que uno puede mostrar a través de Instagram? El yo como objeto, ¿no? Porque estos niños no van a hablar de manera emocional y se van a poner a bucear o a pensar, ¿no? Lo que hacen es hacer esa muestra, que lo que hace es cosificar, es decir, hacer sentir cosa y sentirme yo cosa, ¿no? De manera que quizás la parte emocional, la parte de eso, de los vínculos, de las conversaciones, de la intimidad, eso se pierde. ¿Qué es lo que creo que tenemos que hacer un esfuerzo importante los padres de adolescentes? Es dar espacios donde estos niños puedan quedar, hablar, tomar pizza. Yo siempre digo, la mejor inversión para los padres de los adolescentes son las pizzas del supermercado de abajo de tu casa. Esto es así. O sea, tú no sabes quién es la pareja o el que le medio gusta a tu hijo. Tú no sabes quiénes son sus amigos o con quién se están relacionando. Estás asustado cada vez que queda porque preguntas, ¿con quién quedas? Con gente. ¿A qué hora vas a venir? A menos cuarto. Luego, más tarde. O luego, más tarde. Y no dices nada, pero si tú dices, oye, hoy hay partido, si queréis veniros que tengo ahí unas pizzas. A escuchar cómo se relaciona. Esta mirada, claro, están los chavales en casa, estoy viendo lo que hacen. Es una inversión chulísima, porque al final nos da también esa cercanía, ¿no? Me preocupa, por ejemplo, los niños que son castigados a no salir o no comunicarse con sus iguales cuando sacan malas notas. Cuidado con eso. Cuidado con eso, porque es que estamos haciendo carne de cañón cuando estamos alejándoles de lo que queremos fomentar, que son relaciones afectivas estables. Qué bueno, pues qué bueno. Si yo quiero que tengas relaciones afectivas, tendrás que poder tenerlas, tendrás que poder quedar con tus amigos. Otra cosa es que lo hagas en un entorno que yo pueda tener asegurado, que sepa que no te vas a ir a un botellón, sino que te vienes a casa y que vais a estar con la Play en vuestra habitación y que, bueno, pues como que puedo escuchar, que sé un poco lo que está sucediendo en mi casa, ¿no? Eso me da una cierta orientación, ¿vale? Es importante que no olvidemos que si queremos que vinculen, les tenemos que permitir vincular. Claro.
Claro, que ¿vale? sepan ellos estar lo que es amigos. Eso y que es saludable, que eso siempre a mí. Eso es. Aquí a Sun Cornelles, que trabaja con adolescentes, que se lo apunta. Claro que sí, es que es muy importante, ¿no? Enseñarles ya desde chiquititos y desde nosotros como padres lo que es el vínculo, lo que es el sentir y lo que es saludable, ¿no? Y cómo relacionarse, ¿no? Al final esa relación que luego va a pareja, pero que comienzan desde pequeños en casa a relacionarse con los amigos, con los hermanos, yo me lo he aprendido, chicas, os lo he dicho mil veces, pero me he leído el libro y me lo tengo que repasar, ¿eh? así que ya sabéis, a poneros todas a compraros el libro de cómo te relacionas en pareja. Tenemos todas la oportunidad, las que tenemos pareja, de mejorar, las que os gustaría estar en pareja, de aprender, y mejor oportunidad que sabiendo y desde una experiencia y desde una información de investigación, y las que quieran en futuro buscar pareja porque no tienen tiempo y está fenomenal y se están queriendo a ellas mismas en estos momentos, pero si en futuro quieren, pues tienen aquí un libro maravilloso con todas las herramientas y todas las técnicas que las explica fenomenal Marta, y si no la tenéis, ya veis lo cercana que es y lo clara que es, la tenéis cuando queráis a través de Instagram, a través de su web, contactáis con ella y le preguntáis cualquier duda y cualquier tema que os surja. Muchísimas gracias, Marta. Ya nos quedan muchos temas pendientes. Yo sé que, bueno, dice que aquí dice qué cortito, ¿no ves? Les ha hecho corto. Es que, claro, cuando las personas son tan claras, lo explican todo tan bien. Pero yo creo que nos vamos con unos mensajazos maravillosos. Yo me voy con unos mensajes muy potentes de a lo que queremos ir y hacia dónde queremos crecer como relaciones y si no, pedir ayuda a profesionales. Si de verdad queremos construir esos casoplones de parejas, pues tenemos que partir de una base y saber cómo hacerlo, y ahí lo tenemos en el libro. Y con Marta, agradecerte, Marta, todo tu trabajo, enhorabuena por todo lo que aportas a la sociedad, por todo lo que haces. Te quiero ver ya también en televisión, que me encanta cuando te veo en televisión participando. Avísanos por el canal, avísanos cuando vuelves para seguirte también. Sigue manteniendo ese Instagram tan vivo con todas tus metáforas que me encantan, que la del té el otro día me reí un montón, y la de San Valentín me encantó, la del filtro me hace muchas gracias, las tengo que poner a mis adolescentes, que me hizo gracia porque estaba mi adolescente al principio viéndolo, ven amor y ven relaciones y se conectan. Por eso lo que decían antes, que si ven otras cosas, nada, pero el amor, como ya sabemos, siempre conecta. Está en el aire. El amor está en el aire, love is in the air, y en el aire lo vamos a seguir construyendo con personas como vosotras. Así que muchísimas gracias, Marta, por tu tiempo, por tu entusiasmo y por todo lo que has aportado. Muchas gracias de corazón. Y muchísimas gracias comunidad, y todas las invitadas por estar aquí. Un beso enorme. Feliz noche. Nos vemos pronto. Chao. Beso.